En el equipo de contención de la COVID somos dos equipos realmente, cada equipo con 6 personas, médico, enfermera y 4 auxiliares de enfermería en cada equipo, que hacemos recorridos por la ciudad todos los días buscando posibles casos y posible sospecha de la nueva enfermedad por el coronavirus. Hacemos actividades educativas, reforzamos toda la parte del uso del tapabocas, la higienización, el distanciamiento social, la protección al salir de la vivienda. Miramos si hay pacientes de riesgo para sospecha de la nueva enfermedad o si hay pacientes que por sus patologías preexistentes representan un riesgo y a ellos hay que hacerles una intervención especial y diferente. El reto consiste en irnos adaptando a las condiciones diarias que nos trae esta pandemia porque todos los días es diferente. Y acá estamos el equipo.